Tenemos que recordar que en la actualidad el gobierno invierte en educación más de una cuarta parte de su gasto primario, el mayor porcentaje registrado en la historia de la República Dominicana. Como viceministro de Educación, y en esto pienso que hablo en nombre de los demás funcionarios del Ministerio de Educación, doy fe y testimonio del fiel compromiso que existe en la administración de cumplir lo pactado. En lo adelante estaremos convocando los distintos funcionarios de la regional para iniciar desde ya el seguimiento al plan de acción que nos permita cumplir con lo pactado. No obstante, es importante tener presente que este pacto implica compromiso para todos los actores, no solo para el gobierno, sino para todos los hoy firmantes. Estemos conscientes que miles de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos están confiados que los que hoy somos firmantes cumpliremos, sin excusa alguna, todos los acuerdos contenidos en este pacto, desde donde también se ha asumido que la educación es un derecho a lo largo de la vida. Ha llegado la hora de continuar uniendo fuerzas y esfuerzos y de sumar voluntades para hacer realidad lo que hoy estamos pactando. Es hora de concentrarnos en los compromisos, deberes y las responsabilidades de cada quien, tal como quedó consignado en el pacto. Una educación de calidad para todos y todos, todos y todas, es responsabilidad compartida y prioritaria. Está por encima de los intereses particulares. Hoy, con la suscripción de este Pacto Regional para Mejora de la Calidad Educativa, renovamos nuestra esperanza por un mejor mañana. Este pacto constituye una gran oportunidad para profundizar en la mejora de la calidad de la educación en la región desde una visión integradora, sistémica, propositiva y con alto sentido de corresponsabilidad, en coherencia con el derecho constitucional que tienen todas y todos los ciudadanos, asumiendo que la educación es la herramienta clave para apoyar las grandes transformaciones de la sociedad dominicana en perspectivas de equidad, justicia social e igualdad de oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida. Haberse involucrado en la construcción de este compromiso regional debió ser una experiencia altamente significativa y gratificante, ya que se está asumiendo un compromiso al año 2022 en el marco de un compromiso mayor que constituye el Pacto Nacional para la Reforma Educativa, cuya temporalidad abarca la participación de cuatro diferentes administraciones gubernamentales, las cuales tendrán como norte los acuerdos conjuntos que hemos arribado en los distintos sectores, actores e instituciones, para de esta manera poder apoyar la continuidad de las políticas en el corto, mediano y largo plazo. Para brindarles una idea de lo que nos referimos, un niño o una niña que en agosto del año 2014, que fue cuando se suscribió el Pacto Nacional, ingresara al primer grado de básica o primaria al finalizar el 2030, después de 16 años de escolaridad, podría llegar a ser en esta temporalidad un ingeniero o una ingeniera, un biólogo y quién sabe si hasta un maestro o una maestra. Hoy estamos viviendo un momento histórico para la dirección regional que compone la provincia Duarte y también la provincia Hermanas Mirabal, en un consenso de todas las instituciones que forman parte de la escuela y del quehacer diario de las direcciones de distrito y de la dirección regional. Este consenso de sobre las políticas educativas en el que nosotros hemos preparado toda una línea de acción en el que vamos a mejorar todos los procesos que se realicen para unificar esfuerzo y poder así entonces lograr que se pueda transformar cada vez más y en calidad los procesos educativos de nuestra dirección regional. En otro aspecto, hay una situación que se ha generado en la Escuela Nobel María Castillo, en torno a estudiantes que evaden y a cumplir con su rol como estudiantes para evitar la violencia. Sí. ¿Habrá medidas? Sí, claro que sí. Incluso la estrategia de este proceso
proceso de participación de todas las entidades públicas y privadas de la sociedad civil que hoy firmamos este pacto. Es justamente con el objetivo de poder nosotros recrear y, como dijo Roberto Santos, el maestro Roberto Santos, de desempolvar la calidad en todos los centros que se requieran para nosotros poder mejorar y construir sobre todo en nuestros estudiantes una cultura cívica en el que se retomen los valores a la patria, los valores personales, los valores familiares y poder nosotros entonces desde San Francisco de Macorís poder exhibir grandes beneficios que puedan impactar directamente al país, porque cuando tenemos ciudadanos críticos, autocríticos y que están comprometidos con todas las acciones públicas y que forman parte de una responsabilidad social, entonces nosotros vamos por el buen camino si logramos esto en equipo, pero debemos de trabajar unidos y de que esta unidad nos permita a nosotros, sin intereses de ninguna manera particulares, que nos permita a nosotros decir en un largo plazo, cuando se hagan las revisiones y la evaluación del pacto, que nosotros hemos podido lograr lo que se planificó en la línea de acción que hemos nosotros programado desde ahora.